Bueno, seguimos en transmisiones en vivo desde esta tarde de sábado. Hoy ya hemos tenido varias transmisiones. Seguimos en vivo y ya quiero presentar en estos momentos al nuevo presidente del Comité Nacional de Carreras. Bienvenido, Topo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Rulo. Un gusto estar cerrando contigo. Te corrijo, viste que a partir de una reforma del estatuto son directores de los comités, no son presidentes. Así que ahora ya no son más. Directores de los comités técnicos. Ah, bien, bien, perfecto. Ya no son más presidente, entonces. No. En la asamblea, cuando se nombra a los directores técnicos de cada rama. Bien, bien. Bueno, primero felicitarte en nombre de Maratones Argentinas por volver a ocupar este lugar, porque ya lo habías hecho antes cuando fuiste presidente. ¿Cómo te sentís asumiendo esta responsabilidad, Topo? ¿Por qué decidiste postularte? Primero, uno se siente reconfortado cuando ocupa un lugar dentro de un deporte que nos apasiona, ¿no? A todos. Claro. Entonces, claro. Eso te lleva, yo siempre digo que cuando se me cae la pasión por el patín, me voy a mi casa y a ver carrera de la tribuna, ¿viste? Pero bueno, en este momento creo que había que ponerse el overol y tratar de que trabajar en conjunto con la CAP, que nos da la confianza para que podamos desarrollar esta rama en función de mejorar algunos resultados a corto plazo, mediano y a largo plazo, ¿no? Así claro, que, claro. Que bueno, contento. Contento porque no se siente como en la casa de uno, ¿no? Seguro que sí, en la casa del patinaje, exactamente. Topo, contanos un poco quiénes te van a acompañar en este viaje como director, quiénes van a ser tus ayudantes, quiénes van a ser el técnico. ¿Nos podrás contar un poco? ¿Nos podrás decir nombres, Topo? Mirá, yo con todo gusto. Estamos trabajando, estamos cerrando un cuerpo técnico que creemos que es el que nos puede llevar a volver a estar en los primeros planos. Ajá. Fíjate que la asamblea, se hacía una parte de la mañana y una parte de la tarde, que la parte de la tarde postergó hasta el martes y miércoles, ¿viste? Que ahí es donde sí. Se van a presentar los directores técnicos de cada rama ante los presidentes, sí. ¿No? Así que bueno, yo no tengo nada que ocultar. Acá me va a acompañar, como siempre lo hicimos en conjunto con Guillermo Herrero, en lo que es el área de alto rendimiento. Sí. También nos va a acompañar Cintia Rodríguez, que va a estar en toda la coordinación nuestra. Creo que son personas que siempre tuvimos un buen feeling para trabajar, ¿no? Claro. Y bueno, nuestro gusto con Guille es, como trabajamos la última vez con Álvaro Ramos en su momento, entonces hemos hablado con él, tenemos que ver cómo lo podemos estructurar porque los costos, digamos, son altos hoy en función de aquella vez que trabajamos, ¿no? Así que, sí. Que bueno, estamos charlando, él ya nos dio el visto bueno para trabajar con nosotros, tenemos que encontrar la forma, ¿no? Y después hemos estado charlando con gente que algunos no aceptaron, y otros que sí, que estamos terminando de conformarlo, para darle unos nombres, que también ustedes lo han tirado, no es que algo oculto, ¿no? Sí. Eva Richardson, Rosana Sastre, son parte del equipo que va a estar trabajando
los entrenadores acá en Argentina. Bien, se decía por ahí que Marina Bacacao también podría seguir este topo. Sí, posiblemente siga. Yo estuve hablando con Marina y nos interesa porque en realidad a veces se dicen cosas que no son reales, ¿no? Porque uno... Claro, por eso... Esto lo hemos charlado, Rulo, hace un tiempo atrás, cuando sí. Yo digo que yo buscaba un plan integral, ¿no? Y integral ocupa lo que es escuela, lo que ocupa el área de eventos, lo que ocupa el área alto rendimiento. Y dentro del alto rendimiento nosotros tenemos que proyectar la futura generación que hoy, vos fíjate que no tenemos un recambio para los atletas que todavía nos pueden defender, pero que ya están en su etapa final, ¿no? Entonces, seguro. El trabajo con los menores va a ser muy importante. Sí, tal cual. O sea que con los nombres no estaba muy, muy errado este topo, decíamos, de Guillermo Herrero, de Eva Richardson y de Rosana Sastre. En su momento creo que esos nombres lo habíamos tirado nosotros también y no estábamos muy errados, ¿no? Esto sumale Gustavo Rodríguez de Mar del Plata. ¿Cómo, topo? Que a esos nombres sumale a Gustavo Rodríguez, que va a estar también acompañándonos ahí el profe de Mar del Plata, ¿no? El profe de Mar del Plata, exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Un gran equipo, topo. ¿Cuáles son esas ideas que tienen, digamos, principales para este proyecto nuevo que se viene? Mirá, la verdad que nos toca bailar con la más fea, dice. Porque la verdad que un año con el tema de la pandemia, complicado para todos, ¿no? No solo para claro. El patín, sino para todo el deporte, seguramente. Seguro. En el caso nuestro, yo creo que veníamos de no, por ahí, no tener los resultados que uno espera siempre. Sí. Y eso también produce una desmotivación en los chicos. Entonces hoy es volver a inyectar positivismo a los chicos para que se motiven y que sepan que este comité lo que busca siempre es el desarrollo de los atletas, ¿no? Yo siempre digo, si nosotros pasamos desapercibidos porque las cosas van bien, y creo que tenemos muy claro que acá lo fundamental es el atleta, ¿no? Claro, totalmente, topo, totalmente. Voy a ir a un mensaje de Romina Buenaduce, que dice: buenas tardes, Rulo, quiero felicitar al señor Marcos López por ser el nuevo presidente del Comité Nacional de Carreras. Le deseo una gran gestión y le agradezco por tomar a nuestro deporte como lo dejaron. Ojalá salgamos todos juntos adelante. Dice, abrazo fuerte, dice Romina Buenaduce. Va a costar levantar el sistema del patinaje, topo, el patinaje argentino. ¿Cómo lo ves vos? No quiero mirar para atrás, ¿no? De cosas que por ahí no funcionaron. Yo quiero mirar para adelante. Hay que destacar que hay 12 provincias con escuela hoy. Sí. Pero no han logrado pegar el salto al federado, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar en esa base del semillero, pero con la convicción de que esos chicos, muchos de ellos, tienen que ser nuestros representantes internacionales en el futuro, ¿no? Entonces, si logramos que muchas provincias logren trasladarlos, los chicos de escuela al sistema federado, nosotros vamos a tener grandes eventos y ahí van a salir grandes patinadores, ¿no? Eso creo que es el motivo que nos lleva a tener la confianza de que esto lo vamos a poder levantar, ¿no? Bien. Topo, ¿cómo ves la estructura deportiva? El nivel de los patinadores, ¿cómo ves la situación a otros países?
Bueno, a ver, los resultados de los últimos años te lo han demostrado, cómo estamos, ¿no? Yo creo que hoy lo que proponemos es trabajo, trabajo y trabajo. Y tratar de que el roller game de que se va a hacer en Argentina no tome preparado como para tener una buena performance, ¿no? Es duro agarrar en este momento porque no voy a ser hipócrita, venía reclamando un cambio porque veía que las cosas no iban bien, ¿no? Claro. Entonces, cada uno tiene su oportunidad. La gente tuvo la oportunidad y quizás no se dieron los resultados como se pretendían, ¿no? Bueno, nosotros trabajaremos, creo que no tenemos que presentarnos porque ya nos conocen, ¿no? O sea, los chicos, los entrenadores, los dirigentes, los papás, porque estamos continuamente estando en la tribuna, charlando. Entonces, yo creo que hoy hay que ordenar un poco la casa para poder salir a darle batalla a los otros países, ¿no? Entonces, trabajaremos en eso, en ordenar un poquito el sistema y entrenando mucho porque este año ha sido complicado, o sea, para los atletas entrenar, ¿no? Hoy Sí. por ahí hay un poco de posibilidad de entrenar en las distintas provincias. Entonces, creo que eso motiva al corredor para acá en más tratar de ir mejorando su rendimiento, ¿no? Se vienen torneos que estamos sobre la marcha. Dentro de 30 días se corre el Panamericano en Colombia. A Entonces, eso hay que tener. también, a eso también, Topo, quería ver cómo ves el torneo internacional de Panamericano en Colombia, que todavía no está armada nuestra selección argentina de patín, ¿no? Y sabemos ya que artístico y hockey sobre patines ya están adentro hace bastante. Y por qué nuestro patín carrera todavía se demora tanto en armar y estando tan cerca de ese Panamericano, Topo. Mira, yo, a ver, quizás en el artístico, en el hockey, hay una continuidad de la gestión que se venía realizando, ¿no? Yo la verdad que charlando con gente de Lenar, ellos piden como mínimo 60 días, que es lo que vos me estás diciendo, que gente que cumplió con esos tiempos, ¿no? Sí. Yo hoy estoy asumiendo este cargo. Y ya tendría que haber una selección que la vamos a conformar con chicos que hoy están becados dentro del ENAR, de la Secretaría de Deportes, que por ahí tienen como una obligación de participar. Sí. Y chicos que no hoy no están becados, pero que pueden ir a revalidar una beca a Colombia. Creo que no hay muchos nombres por los cuales esto es sub-23 y mayores, uno clasificatorio para los dos de sur, el otro clasificatorio para el Panamericano de Cali. Así que bueno, estamos trabajando con el ENAR para acelerar estos tiempos para ya la semana que viene tener una selección conformada y ver la posibilidad de juntarnos. Un día en una concentración para evaluar a los chicos, ¿no? Bien, eso ya va a ser pronto, después seguramente de que pasen las fiestas o antes, donde se puedan evaluar a los patinadores argentinos, Topo, y decidir quiénes podrán ir al Panamericano en Colombia. Sí, esto no antes la fiesta porque ya estamos sobre la marcha, ¿no? Ya a Claro. poquito tiempo de terminar el año, pero seguramente la primera semana de enero es muy posible que hagamos una concentración
Lo que pasa es que uno también tiene ciertos cuidados, ¿no? Con el tema de los contagios. Sí, totalmente. Pues fíjate que muchos países de la región están cerrando sus fronteras por rebrotes y entonces es complicado hacer una concentración con la posibilidad que los pocos atletas que tenemos hoy, algunos se contagien y no pueda ir. Entonces, estamos evaluando todo eso para lo mismo que hay algunas particularidades del torneo que te piden un PCR 48 horas antes de la carrera. Sí. Si vas 5 días antes, vas a tener que pagar uno de esos test allá en Colombia. Todo El PCR. es un. Entonces, estamos evaluando todo eso. La verdad que estamos terminando de conformar esto. Mi idea también era empezar con una liga, quizás para la primera quincena de febrero, pero nosotros vemos todo como ir aprendiendo todos los días con el tema este de la pandemia, ¿no? Acá en Neuquén se habían por ahí bajado los casos y hoy están en aumento. Entonces, es difícil pronosticar que vamos a estar bárbaro, viste que va a haber una vacuna y ya vamos a hacer una normalidad diferente, pero una normalidad, ¿no? Pero bueno, adaptándonos a eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Voy a algunos mensajes, este topo. Daniel Albornoz que dice saludos al topo de Rosario, felicitaciones al nuevo presidente, bueno, o director, le diría yo, ahí ponen presidente. Patín Carrera Junín que dice éxitos en la gestión, dice Patín Carrera Junín para el topo. Y felicitaciones al señor López por el nuevo presidente del Comité Nacional. Le vamos a arreglar con director. Que también lo dice Daniel Albornoz en esta tarde. Bueno, Topo, otra pregunta que quería hacerte. ¿Quién decide, los patinadores argentinos que van a ir a este Panamericano? ¿Lo deciden los técnicos o lo decide el director o quién está a cargo de eso, Topo? No, no, esto lo va a resolver el cuerpo técnico, obviamente que uno tiene su mirada, ¿no? Pero el nuevo cuerpo técnico tendrá que nombrar, es la función de ellos, ¿no? Esperemos por ahí tener algunos datos de lo que quedó del comité anterior, pero sobre todo volver a una concentración para que los atletas empiecen a conocer al cuerpo técnico y vuelvan a tomar esa adrenalina que te lleva a estar representando al país, ¿no? Esa determinación, muy bien. Topo, otra más. ¿Cuáles son los sueños que tiene hoy el Topo como director del comité para la selección argentina de acá a los 4 años que vienen? Mirá, los sueños son los mismos que me llevaron cuando yo era técnico de lograr que nuestros representantes estén en lo más alto del podio, ¿no? Sí. Entonces, dentro de 4 años yo quiero un equipo que esté peleando. Lo charlaba con Guillermo Herrero, el tema de hoy, que lo importante que es el trabajo de los juveniles, ¿no? Porque dentro de 4 años vos tendrías que tener los atletas que serían el recambio de esta generación que nos dejó mucho, ¿no? Porque la verdad que hoy seguimos estando con corredores que han sido campeones del mundo, que han logrado sus éxitos, ¿no? Sí. Entonces yo en 4 años aspiro tener un equipo con juventud y con compromiso con la selección argentina. ¿Se puede venir este topo algún recambio de patinadores, ya que por ahí algunos patinadores ya están como medio grandes? Es que uno tiene que apostar a eso, Bruno, porque o sea,
Acá hay una franja que de una generación que no está, serían los que hoy tendrían que estar reemplazando a chicos que hoy tienen 30 años, ¿no? Sí. Si vos tenés, por ejemplo, el equipo de Colombia, vos sabés que a los 20 años explotan todo y sale uno, entra otro y son tremendos atletas, ¿no? Entonces, yo digo, mientras esa generación no aparezca, hoy tenemos que tenerlos a estos chicos grandes en una burbuja, ¿no? Pero apostamos al recambio, apostamos al trabajo de los prejuveniles. A ver, no somos que venimos y cambiamos todo nosotros. O sea, en las categorías menores, venía trabajando en Marina, Willy Capdevila, o sea, bueno, charlaremos con ellos para mantener ese proyecto, pero también trabajarlo en forma conjunta con el Cuerpo Técnico Nacional, ¿no? Claro. Para tener un ideal de atleta argentino, o sea, con sus características propias, pero yo creo que hay, nosotros tenemos que formar esos deportistas que sientan lo mismo, ¿no? Que representar a Argentina no es un viaje egresado, representar a Argentina es estar a la altura para poder participar de todos eventos provinciales, nacionales o internacionales, ¿no? Entonces, si nosotros logramos que esos atletas vayan entendiendo lo que es representar a la selección argentina, creo que vamos a ir por el buen camino. Claro, como decía el Diego, hay que transpirar la camiseta, ¿no? Hay que ganársela. Exactamente, hay que ganársela. Topo, ¿por qué los juveniles en algún momento no han estado participando de eventos internacionales? Qué tan importante es, ¿no? Yo creo que es importantísimo que vayan teniendo esa experiencia, ¿no? De participar en los eventos. Cuando nos tocó estar con Guille, nosotros participábamos con deportistas juveniles. El otro día Sí. también era un tema de la charla, y yo digo, formal, porque estemos en un nivel óptimo para participar, no podemos dejar de participar en los eventos, ¿no? Porque si no, ¿cómo tenés esta medición como para decir estás bien, mal o re mal, viste? Claro. Entonces, hay que ir fogueando a esos chicos. Pero como decías vos, viste, como decía el Diego, acá hay que transpirar la camiseta y ganarse el lugar. Y con nosotros vamos a trabajar para que aquellos que tengan el mérito para estar, estén y lo apoyemos para que logren sus sueños también, ¿no? Totalmente, totalmente, Topo. Hoy si ves cómo está el patín carrera argentino, te preguntaría, ¿quiénes para vos podrían ir al Panamericano en Colombia? Y es una pregunta difícil, difícil porque la verdad que al no tener un torneo, al no tener entrenamiento, uno no te podría. Hoy, a ver, si nos basamos los antecedentes, yo creo que Santiago Roumet, que Kuwada, que Victoria Rodríguez López, no te digo Rocío porque sabemos que está embarazada, pero hay chicos que hoy podrían estar. Y en los sub-23, bueno, tenemos gente becada como Nahuel Schelling, como Fernanda de Yáñez y Yáñez ahí de San Juan, que son los chicos que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Pero Exacto. también no podemos olvidar de Magalí Martos Tano, una excelente corredora, de Akemi, Kuwada, Francisco Reyes Petrelli. Hay chicos. Hoy el cuerpo técnico con todos estos nombres tendremos que ver qué cupo nos dan para ir a Colombia y bueno, decidir en una concentración quiénes son los que están mejores hoy, ¿no? Así Claro, que claro. bueno, es empezar a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar
Esto nos lleva muy rápido a un torneo, entonces hay que tomar decisiones rápidas. Y Exacto. después trabajar en el proyecto que nosotros queremos, ¿no? Y nosotros tomamos este tema, sabemos que no es una responsabilidad nuestra del estado de hoy de los atletas, ¿no? Pero no le Seguro. quitamos el golpe, vamos a tratar de en principio motivarlo. Mucho, mucho más no se puede hacer en 20 días, ¿no? No. Entonces, creo que es eso. Pero también darle un norte para que los chicos empiecen a confiar en este nuevo proceso, ¿no? Tal cual, Topo. También preguntarte, Topo, si ya tiene una estructura de trabajo, ya nuevo cuerpo técnico de la selección y cuándo arrancarían con los seleccionados. Mirá, eso lo estamos. Uno estaba esperando esta formalidad que se dio hoy con la Asamblea para Sí. ya empezar algún respetuoso de las instituciones, ¿no? Entonces, uno no estaba nombrado a pesar de que se venía hablando. Creo que a partir de hoy hay una legalidad en el cargo y a partir de hoy empezaremos a trabajar. Ya con el cuerpo técnico, ¿no? Por eso te digo que son decisiones muy rápidas que se van a ir tomando seguramente en la semana que viene y ver la posibilidad de hacer una concentración en algún lado, en el Senar, que es el lugar que nos tendría que, o nos da todas las cuestiones necesarias para estar tranquilos. O otro lado, ¿no? Mar del Plata, Rosario, Neuquén, puede ser, tenemos que ver el tema de tratar de cuidar los protocolos por el tema de los contagios, ¿no? Pero bueno, son decisiones que van a venir en la semana que viene, seguramente, Rubén. Bueno, muy bien. Nuevamente felicitarte por ser el director del Comité Nacional de Carreras, nuevamente. Tengo un abrazo, Topo, dice Andrés Chávez para vos, ¿eh? Un saludo a Andrés que está trabajando ahí en San Luis de vuelta con las escuelas. Totalmente. ¿Qué ha pasado Está bien. desde Ushuaia a San Luis? Exactamente. Pasando por También San Tito. Juan. Estamos por San Juan, exactamente. Tito Pucela que dice abrazo grandote al topo, dice. Tito, un gran amigo. Un abrazo grande, lo veo siempre sobre los patines, cosa que no hacemos mucho de los grandecitos que estamos hoy, ¿no? Sí, el Tito Pucela, un incansable de los patines, y de la bicicleta. Así que bueno, Topo, no te robo Déjame más tiempo. mandar, Sí. ya que nombraste a Tito ahí en San Juan, Sí. la verdad que felicitar al gobierno de San Juan por todo el apoyo que están dando, no solamente al patín, que va a ser sede de los Roller Games, Sí. y va a ser sede de los Juegos Sudamericanos, que si van a ser Sí. estas veces, van a ser en San Juan. Así Ajá. que ya hay un compromiso del gobernador de hacer un skate park moderno y una pista de patín. Así que la verdad que eso va a Bueno, venir muy bien para. eso me gusta, Topo. Esa pista de patín me encanta. Si está en progreso, siempre es tan importante las pistas de patinaje. Ya sabemos que la que está en San Juan por ahí no están en las condiciones que debería estar una pista para los deportistas, ¿no? Creo que lo veníamos hablando también con Fernanda la otra vez cuando tuvimos la nota en maratones. La verdad que es un compromiso muy grande y me encanta la gente que tiene esas ganas de crecer en el deporte, ¿no? Tanto en la política, que por ahí es lo más complicado, Topo, ¿no? El tema político. Y el tema político, yo digo, la política no es mala. No, no. Somos malos los políticos que por ahí no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero la Claro. política siempre va a estar. Y en este caso, como acá en Neuquén, ¿no? Acá, en el caso nuestro, tenemos un gobernador que nos apoya,
Pero he visto últimamente en San Juan que el gobernador Sergio Uñac que está poniendo muchos recursos y muchas ganas al desarrollo del deporte, ¿no? Y la Tal verdad que cual. hacer una pista nueva en San Juan es muy bueno para, no solo para San Juan, sino para toda Argentina, para tener un nuevo escenario donde se puedan hacer eventos nacionales, internacionales, ¿no? Tal cual, Topo. Creo que hablábamos con distintas ciudades la semana pasada o la semana anterior de lo que sería tan importante de tener estructuras deportivas, ¿no? En nuestro patinaje, ya que sabemos que en La Rioja, en Catamarca, hay patinaje, cualquier cantidad también que se han agregado ya de hace varios años y que vienen, son escuelas que vienen creciendo en Salta, en Jujuy. Qué importantes son las estructuras de los patinódromos para los deportistas hoy en día, donde hay muchas ciudades que todavía siguen patinando en las calles, el entrenamiento de los chicos en las calles, donde deberían estar un poco más cuidados, y esto sería fantástico de parte de los políticos, ¿no? En estas estructuras No, de los pero patinadores. yo creo que es el momento de llegarle al político y que tome una decisión, ¿no? Todo acá en Neuquén nos caracterizamos por hacer patinódromo, ¿no? Pero yo creo que es una idea que tenemos que llevar a las distintas provincias que hoy se están desarrollando, vos decías, San Juan, La Rioja, Salta, te agrego Mendoza, donde veo que Martita Lázaro también tiene una escuela importante ahí en Mendoza. O sea, hay muchos Exactamente. lugares que hay que ver que apoyar y que si hay que ir y hablar con los gobernantes para que destinen fondos para la infraestructura deportiva, creo que es la base de el desarrollo de un buen patinador, ¿no? Entonces, es importante, también sé que está a punto de renovarse la pista del Senar, hay una decisión que se tomó y la verdad que va a estar muy, muy bueno que el Senar tenga una pista competitiva, que la tiene, pero en mejores condiciones, ¿no? Así que bueno, yo por mi lado le voy a poner la mejor para tratar de llegar a esos lugares y convencer a los políticos para la realización de un patinódromo, ¿no? Tal cual, porque también la presencia de un director entre la política y el director también se pueden llegar a grandes cosas, Topo, ¿no? Sí, son las oportunidades que aparecen y está en cada uno de nosotros aprovecharlas. Esto, vos fíjate que tampoco es porque esté charlando con vos, sino, pero el trabajo que vos haces, la verdad que es fundamental también. Y veremos a partir de ahora cómo coordinamos para que cada vez sea más difundido el patinaje, ¿no? Totalmente, Entonces, Topo. creo que ya te estoy invitando para que en algún momento nos sentemos a ver cómo lo vamos a poder trabajar para adelante. Por supuesto, eso no hay ningún problema, Topo. Seguramente cuando ya estén todo más o menos arreglado y podamos viajar, seguramente nos vamos a reunir para ver el tema de las transmisiones de todo el patinaje argentino, ¿no? Sí. Romina Bonaduce que dice gracias por darle lugar a la gente del interior, dice hace mucha falta la estructura deportiva. Bueno, muy bien, muy bien. Romina, una amiga, mandarle saludo y bueno, ojalá la podamos incorporar en algún momento a que también trabaje dentro del patinaje. Yo siempre digo que acá no sobra nadie, acá esto lo sacamos adelante entre todos, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que si dejamos los egoísmos de lado y pensamos en la discusión y en los atletas, creo que esto no podemos darle, ¿no? Totalmente, totalmente, Topo. Bueno, en nombre de Maratones Argentinas te agradecemos, te felicitamos, te deseamos todo lo mejor para estos 4 años de gestión, que venga con muchísimos trofeos y glorias, como siempre digo, en nuestro patín argentino. Topo, desde ya muchísimas gracias por este contacto. Te queríamos tener mientras estábamos hoy en tantas transmisiones durante el día. Estábamos esperando tu palabra como director del Comité Nacional de Carrera. Así que te agradecemos muchísimo
Topo, si tenés algo que agradecer a alguien, tenés tu tiempo. No, agradecer sobre todo al presidente de la Confederación, que es el, que, bueno, felicitarlo por 4 años más de gestión, y por darnos una oportunidad de trabajar en forma tranquila, sin ningún tipo de condicionamiento. Entonces, creo que eso es importante. Y bueno, agradecer a la gente que a la gente del patín, porque antes de que pasara la asamblea de hoy, mucha gente de Mar del Plata, de Rosario, de muchos lugares me han llamado para ponerse a disposición y trabajar. Así que son muchos, así que no hace falta nombrarlos, pero ya vamos a tener la oportunidad de charlar y buscar cosas nuevas, ¿no? Vos decías recién, ojalá podamos dentro de 4 años tener medallas. Tener medallas va a ser una consecuencia. Yo lo que creo que tenemos, 4 años de trabajo y tratar de hacerlo mejor, seguramente con algún error, pero esperemos tener muchos aciertos para que esto salga adelante, ¿no? Entonces, y otra vez agradecerte a vos por el espacio y para que la gente vaya entendiendo cuál va a ser el funcionamiento de acá en adelante, ¿no? Yo soy una persona de mucho consenso, de escuchar, y si uno hay una propuesta superadora, tenemos que tenerla en cuenta. Entonces, pero esto va a salir de todo el trabajo urgente que tenemos que hacer y después poder ir desarrollando y adaptándonos a esta nueva normalidad y a cuidarse, ¿no? Así que gracias, Rulo, por este espacio. Totalmente. Gracias, Topo. Que tengas muy buenas tardes, buen fin de semana y a seguir trabajando por mucho más patín argentino. Gracias, Topo. Que tengas muy, muy lindo día, ¿eh? Igualmente para vos. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba el nuevo director del Comité Nacional de Carreras en esta tarde de Maratones Argentinas. Bueno, decirles que también estuvimos ahí desde Vicente López con la Metropolitana, pero bueno, nuestra cámara no tenía más batería, así que lamentamos, lo habíamos dicho al principio, hasta donde la batería alcance, para todos los que estaban en esa transmisión. Bueno, gracias a todos por haber estado en esta tarde de sábado, en esta tercera transmisión de Maratones Argentinas. Nosotros nos queda todavía otra transmisión a las 20 horas desde Santiago del Estero, donde los chicos van a estar corriendo los 100 kilómetros Jaita desde Santiago del Estero en vivo, ahí por las 20 horas, 20 horas de la noche, para todos aquellos que los quieran ver, vamos a estar a través de Maratones Argentinas. Desde ya, bueno, nosotros nos quedan unas cuantas horitas como para tomar un breve receso hasta que tomemos la transmisión de las 20 horas. Así que, bueno, quiero agradecerle en nombre de Maratones Argentinas por estar en este día, donde ha pasado de todo. Tuvimos los 100 kilómetros de Jaita hoy por la mañana, arrancando de las 8 de la mañana, luego pasando por Córdoba, después por Catamarca, y después a las 2 y media de la tarde, 2:45, estuvimos entrando en la Metropolitana de Vicente López, hasta donde llegaron las baterías, y bueno, el último contacto que tuvimos hasta ahora es del nuevo director del Comité Nacional de Carreras, que ya ha sido, y también Daniel Ventura, que ha sido reelegido nuevamente como presidente de la Confederación Argentina de Patín. Desde ya, a todos, muchísimas gracias por estar en esta transmisión, nos vemos a las 20 horas, y bueno, nos vemos en un rato, exactamente. Gracias, que tengan muy, muy buenas tardes, muy buen sábado.
nights, dreaming, dreaming.